día. Seguimos haciendo los recorridos y conociendo los lugares. Hola Fernández, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido, vamos a explorarlo. Vamos a recorrer este enorme panteón. Aunque no creo que me dé tiempo de recorrerlo todo, al menos una parte, ya que ya van a cerrar. María Delfín, hola. Hola Panda, Panda Pan Pan, ¿cómo estás? La seguidora más peque de Urbex Paranormal. Vero Martínez, hola. Por seguridad no podemos decir, chicos, el nombre. No crean que somos mamones, pero por seguridad. Rogelio Juárez, hola. Hola Nelly, bienvenida. ¿Ya? Métete directo, actualiza. Hola Nelly. Saludos para Haram, nieto de María Delfín. Claro que sí. Hola Elisa, buenas tardes. Dice, hace un mes cumplí 12. No hombre, pandita. Te mando un saludito, pandita, hasta Veracruz. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Vamos a hacer este recorrido. Vamos a explorar este panteón. Hola Roxana. Aquí veo unas tumbas antiguas. Datan de 1920. ¡Wow! ¿Ya quedó amor? ¿Ya te pudiste conectar? Bueno, perfecto. Allá atrás hay otras tumbas antiguas por lo que veo. Freddy Guevara, bienvenido otra vez. ¿Qué onda David Ruiz? Fíjate que aquí el sol lo puedo tolerar, ¿eh? No sé por qué. Aquí el sol lo puedo tolerar más que allá en Veracruz. De hecho ya anduve mucho rato en el sol. Bueno, vamos a explorarlo. Alma Ceballos, hola. Porque nos van a cerrar el panteón. Así es, Gabriela, 1920. Y creo que por acá hay otros. Vean esto. ¡Wow! ¿Qué? 1893. Wow. Chavos, imagínense. Apóyenme a compartir, porfa. Compartan esta transmisión. Vamos a compartir también nosotros. A ver, vamos por acá. De hecho, en este panteón hay unas historias por ahí que me llamaron la atención.
Hay una historia. Acerca de una religiosa que falleció en esa fiebre amarilla que azotó la paz en aquellos viejos tiempos. Resulta que esta religiosa, cuando por órdenes eclesiásticas fue exhumada, se llevaron la sorpresa de que el cajón en donde la habían enterrado, sepultado, había rasguños y la encontraron en una posición que reflejaba desespero por salir. Quiere decir que la enterraron viva. Desde entonces se dice que la han visto deambular por la paz. Hay otra historia también acerca de una famosa violinista que también tuvo que ver la fiebre amarilla y en un accidente también. Murieron en un accidente en Manzanillo, si no mal recuerdo, y la trajeron a sepultar hasta acá, a este panteón. Desde entonces se dice que se escucha la música, una música muy suave de un violín, cuando todo el ambiente se encuentra quieto. Vámonos por acá porque por acá se siente como cierta vibra especial, a pesar de que es de día. Te sientes observado, te sientes acechado. Muy pocas veces encuentras estas o te sientes así al entrar a un panteón. Unas tumbas muy, muy padres. Gracias, Elisa García, por compartir. Muchísimas, muchísimas gracias. Carlos Negrete, saludos. Hola. Escucho unas campanitas. Ok, Pati, gracias. Monse, gracias. Anselmo, gracias. Hay un silencio que no me agrada para nada. Ah, miren este, como un tipo kiosco. ¡Qué curado! ¿Ya lo vieron? Ahí. Viene del pasillo principal. Está muy padre este panteón. Desde Laredo, gracias. Judith Cortés, gracias. Vamos a sentarnos aquí. Nos acabamos de sentar, chavos. Aquí un ratito. A ver qué podemos observar. De hecho, no me quiero alejar mucho por aquello de la seguridad.
José Río, saludos. Hola Isela, hasta Trujillo. Uy, niños. Dice, yo creo que el kiosco es para charlar en las madrugadas. Las almas se encuentran aquí todavía. Buen punto, Anselmo, en buen punto. Ahí está este kiosco. Uy, es que hay casas allá atrás. Me confunden un poco con gritos de niños. Hola, hola, buenas tardes. Luz María, saludos, Luz María. Saludos a Mini Urbex, a Don Pedro y a tu hija. Buenas tardes. Desde Constitución. Hola. Revisen su conexión. Aquí me marca buena señal. Exactamente, Carmen. Se escuchan niños. ¿Hay niños aquí? Este panteón está enorme, sumamente enorme. Allá hay algunas casas sobre aquel cerro. Dice saludos desde Ciudad Constitución, Baja California. Saludos hasta allá, Vero Martínez. Muchísimas gracias. Saludos de La Paz. O'Neill, saludos. Yo sé que ya hemos hecho varias transmisiones el día de hoy, pero pues la verdad que hacer este viaje hasta acá pues vale la pena. Andar conociendo estos lugares, lugares nuevos, locaciones nuevas. Hola, hola. ¿Hay alguien por acá? Pues ya escucharon las leyendas, esas dos leyendas que aquí se dice de este panteón, acerca de esta religiosa y de una violinista muy famosa. Hola, Brian. No me quiero alejar mucho porque luego hay personas adentro. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué golpeaste? ¿Qué acabas de golpear?
Hola Guillermina, sí, estoy en vivo. Un saludo hasta Sacramento, California. ¿Quién acaba de golpear? Hola, hola. ¿Alguien se quiere manifestar? Quiero que esas leyendas, esas historias, se hagan presente esta tarde. Yo sé que no hay hora para las manifestaciones. ¿Me pueden regalar alguna plasmación? ¿Algún lamento? Hola. Ok, vamos a poner tantito el Spirit Box acá. Déjenme sacarlo. Alexandra Rojas, saludos. Escucho risas. Muy... ¡Uy! Hay risas. Gracias, Osi. Va Spirit Box. Hago un llamado a esas almas en pena. Algún recolector de almas que se encuentre en ese lugar o a cualquier entidad que se manifieste a través de este aparato. Se pueden acercar. Se pueden acercar acá. Hola. ¿Se podrían acercar? Cualquier energía presente, negativa o positiva. ¿Para dónde quieres que vaya? ¿Para dónde quieres que vaya? Hola. Aló.
Hola, Case Morris. ¿Cómo estás, amiga? Saludos hasta Veracruz. Pronto estaré por allá y quedaste en acompañarme a alguna transmisión. Hola. ¿Alguien se puede acercar? ¿Alguien que se pueda acercar? Hola. Quiero saber si existe algo negativo en este lugar. ¿Algún recolector de almas? ¿O alguien que necesite ser escuchado? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Quieres que me vaya? Si logran escuchar algo, chicos, díganme. Hola. ¿Me pueden guiar hacia ustedes? ¿Me pueden guiar hacia ustedes? Dime un nombre. Di un nombre. Allá. ¿Dónde? ¿Dónde allá? Guíame con algún sonido. Necesito que me guíen. Necesito que me guíen. ¿Ustedes pueden verme? Ok, Morris. Gracias. ¿Ustedes me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Están aquí cerca? Ay, niños. Niños. ¿Hay niños aquí? Uy. Miren esa tumba, muy antigua, 1893. Wow. Hola. ¿Te puedes acercar a mí? Ven, acércate. Quien sea. Quien sea. ¿Por qué me trajeron acá? Hay niños, ¿verdad?
Miren, me acaban de traer hacia este lugar. Allá, en el pasillo donde yo venía caminando, escuché niños. ¿Y qué creen? Aquí hay niños, en esta área. ¿Por qué me trajeron acá? Hola. ¿Los puedo escuchar? Urbex y yo los queremos escuchar. Muy al fondo se escuchan niños. Exactamente, se escuchan niños. ¿Dónde estarán? Pequeños. ¡Oh, su puta madre! ¡Ah! ¡Gritote! Vamos a ver qué hay por acá. Lo acabo de escuchar por acá, ese gritote. ¡Hola! Uy, uy, uy. Uy, otra vez. A ver, voy a quedarme en silencio. Hay muchos gritos, chicos. Hace rato gritó, hasta le dije al encargado, escuché un grito de un niño. ¡Hola! ¿Por qué me traen a esta área? ¡Hola, pequeños! ¡Hola, pequeños! Vean este árbol. Parece que ha sido quemado ese árbol. Pues de hecho estoy en el área de niños, ¿eh? Casualmente. Miren, no sé cómo fui a dar acá. Hay puros niños aquí. Buenas manifestaciones, gracias. Gracias, Mari Quirós. ¿Dónde será? No, no se corta. Revisa tu transmisión, Rosita, porfa. Hola, Jackie.
Hola Dani. Está muy extraño el ambiente. Hola Ani López, saludos hasta Veracruz. Francisco dice, reportándome desde Pescadero. Saludos mi buen Frank. Te recomiendo Frank que pongas la repetición, ¿eh? No, aquí estar. Aquí de noche está cañón. Ya nos dijeron cómo sacar el permiso. Pero no me va a dar tiempo. ¡Uy! ¡Mami! ¡Hola, pequeño! ¿Buscas a tu mamá? No seas mamón. ¡Hola! ¡Pequeño! Dijeron mamá o mami. Hola. Están hablando exactamente. Buscan a su mami. Esta área está fuertecita, ¿eh? Aquí donde estoy. Te sientes como si fueras, como si estuvieras observado, estuvieras acechado. Exacto, se escuchan voces. No sé de dónde provengan esas voces. Hola, hola. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Exactamente, Vanny Márquez. Exactamente. Escuché claramente la palabra mami. Por fuera. Hola. ¿Necesitan algo?
Hola, va así. No manches. Chino Loco dice: saludos de la tierra de las historias y leyendas, Guanajuato. Marisabel dice: hay seres elementales. No lo dudo. No lo dudo. Bueno, me voy a apartar ya de esta área, si no, no me va a dar tiempo de recorrerlo un poco más. Es que cada vez que volteas en este panteón hacia algún lugar, de reojo ves como si unas personas pasaran de rápido. ¿Quién está conmigo? Ya, chino. Ya visité Irapuato. Anduve allá con los chicos de Poltergeist. Hola, Yesenia. Dice María Pérez, el miedo te hace ver cosas. No es miedo, chavos. Si tuviera miedo, no estuviera yo aquí. De hecho, estoy buscando el permiso para ingresar de noche, pero no me va a dar tiempo. Hola, aquí donde estoy, en este pasillo principal, pues se siente tranquilo, ¿eh? Muy, muy tranquilo. Me duele la espalda, como no tiene ninguna idea. ¿Para acá? ¿Quién eres?
Mario, ¿puedes venir, por favor? Que te puedes levantar de ahí. Es que se escuchan niños. Ajá. Hasta yo los escuché. Levántate para aquí. Trata de sentarte. Bueno. ¿Qué sientes, pesadez? Sí. ¿Cómo se llama? Poco menos. El dime y tan cuenta te va a echar agua bendita allá. Es que está cañón, o sea, se siente, o sea, hay niños, en esa área donde me llevaron, hombre, está cañón. Ajá, y sentí que como una pesadez en la espalda. ¿Viste? Siguen hablando. Siguen hablando. Y es ahí donde estaba yo. A ver, voy a poner mi Spirit Box. Ok. Quédate aquí. Oh, ¿te quieres No, no, voy, voy, voy. Voy. Perdón, chavos, por ahí tuve un pequeño problemita con mi espalda. Sentí que algo se me montó. Ya estamos mejor.
Aquí se escucha mucho ruido. Sí, me dijo el señor que aquí está muy fuerte. Los niños que se encuentran en este lugar, ¿me pueden contestar? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si se encuentran esos pequeños, se pueden acercar a mí conmigo, por favor. Vengan conmigo. Quien ocupe luz, oración, agua, yo se los puedo dar. Está tronando. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién? Mande. ¿Quién eres tú? El de la voz fea, ¿quién eres? Retumba. Retumbó la voz. A los pequeños. Solo quiero hablar con ellos. Vamos. ¿Vale? ¿Quién se puede acercar conmigo? Vamos. ¿Secos los tres? Los pequeños, ¿dónde están? ¿Quieren jugar conmigo? Vamos. Regálame una plasmación, por favor. ¿Mala? Mala. No, yo no soy mala. ¿Por qué dices? Hoy están llorando. ¿Risa o llanto? Son llantos de niños. Sí. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Quieren luz? ¿A dónde quieres que vaya? Vamos. Solo les doy permiso que me toquen a mí. Vamos. Esos bajos astrales que están aquí en este lugar. Recolectores. Demonios. No les tengo miedo. Vengo protegida con la sangre de Cristo. ¿Les molesta que esté aquí? ¿Qué pasó? No sé, ese bicho me puede tocar. Me está tocando a mí. No pueden tocar a Alejandro. No les permito que lo toquen. ¿No? ¿Por qué no se acercan a mí? ¿Por qué no se acercan a mí? ¿Eh? Vamos. Ven, tócame. Madre. ¿Quién me habla? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde? Dame tu nombre, por favor. Dame tu nombre. Mamá. ¿Quieres a tu mami? Yo puedo ser tu mamá por un rato. ¿Quieres? ¿Quieres que sea tu mamá? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Extrañas a tu mami? Vamos. Vamos. Regálenme una plasmación. Mueve algo. Es que dicen ven, pero ¿a dónde? Vamos a caminar un poquito hasta los niños.
grande. Ando todo tembleque ya. Sí, ya sé. Hola. Vengo con ustedes los pequeños. Y me hagan saber si ocupan luz, oración o si necesitan agua. Quien quiera de ustedes se puede acercar a mí, nada más a mí. ¿Sí? Uy. No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Vamos. Manifiesta, mande. Alex. Manifiéstate, pero conmigo nada más. Conmigo. Alex, no lo toquen. Vamos, ¿qué ocupan? ¿Qué ocupan? Déjame mandarte a dormir personalmente, Mónica Galati. Hola. Estoy con ustedes, los niños. ¿Qué ocupan? ¿Vamos? ¿Por qué no se manifiestan conmigo? ¿Por qué no lo hacen? ¿No les gusta que esté aquí con ustedes? Contesten. Una, dos, tres. Quiero que me contesten. ¿Les molesta que esté con ustedes? Vamos. Vamos. Ellos te necesitan ser ayudados. Sí. Hola. Los niños. ¿Ya sientes menos la pesadez? Un poquito menos ya. Pero sí. Te voy a poner agua bendita allá afuera. ¿Vamos? El niño, los niños, ¿dónde están? Quiero jugar con ustedes. ¿Vamos? ¿Algún pequeño que quiera jugar conmigo? ¿Lo puede hacer? ¿Quién me puede dar su nombre? Vamos. Ok, Patricia, gracias. A ver, apágala tantito. Es que no tenemos veladoras, ¿verdad? No. Es que en realidad no sabíamos si nos iban a dejar este... Exacto. Permiso, pasar. ¿No? Y ajá. Pasa. Sí. Es que yo los escucho más... Como ahorita que tú que yo estaba por allá y que tú andabas solo. Uh-huh. Porque a ti se te acercan más y conmigo muy poco, muy casi poco. No. Pero porque les hablo fuerte. Así es, Jackie. Pero sí, yo los alcanzaba a escuchar cómo gritaban, que decían mamá, mami. Uh-huh, mami, ¿no? Y estaba yo ahí en medio de ese árbol. Uh-huh. Y escuché que dijeron mami, pero sí. Una cerca, fuera del Spirit Box. Uh-huh. Lo que sí puedo sentir es la energía de ellos, porque siento como la temperatura en mi cuerpo está cambiando. Siento una parte fría y otra un calor. Ajá. ¿Quién se puede mostrar? ¿Quién quiere hablar conmigo sin el aparato? ¿Algún niño?
¿Quién se quiere comunicar conmigo? ¿Quién quiere platicar? Muevan algo para saber que están aquí con nosotros en este momento. ¿Vamos? ¿Pueden hacer algún ruido? ¿Pueden mover algo que ustedes puedan tocar? ¿Quién me puede contestar? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quien quiera acercarse a mí lo puede hacer. ¿Nadie quiere platicar conmigo? ¿Quién se quiere acercar a mí? ¿Por qué ahorita que Alex estaba solo? ¿Por qué todos se estaban comunicando? Yo puedo darles oración. ¿Vamos? Uy. ¿Quieres ir a otro lado? Yo te acompaño. Ya me siento súper. Si quieres ya salir. Súper débil ya. ¿Pues hay que salir entonces? Fue un bajón cañón. Sí, sí, pues estabas ahí arrodillado. Así es, Chiva, estamos totalmente en vivo. No, hombre, ya me imagino de noche. Sí. Incluso me dicen que de noche, con el permiso, ajá, si se pudiera, y asignan a uno de ellos para que vengan y nos acompañe. Ah, ok. Y igualmente a la seguridad de la policía, para que nos den perfecto. Hoy no, chicos, hoy no hay transmisión aquí de noche. Tenemos que gestionar el permiso. Así es. Y eso tarda, pues, días, me imagino. Y se cruza fin de semana, entonces no va a haber. Sí, Araceli, a pesar de traer protecciones, pues, si nos llegan a tocar. Así es. Ahí está el encargado. A veces está muy bueno. Las personas creen que la protección no te puede tocar, no. Si te tocan, vengas hasta con el motaquete puesto. Así es, Jackie Flower, se escuchó muy clarito. Hasta el señor, el encargado, también escuchó, ¿ah? Sí, él estaba escuchando. O sea, imagínense, chicos, que el encargado estaba escuchando lo que nosotros en el directo hace ratito. Y dice él que ahí en el área de los niños. Él estaba tomando agua. Ajá. Y que él sintió como le jalaron el pantalón de la parte de abajo. Tampoco, como diciéndole, hola. Ajá, y dice que lavó los vasitos que estaban ahí y ya les dio agua a todos. Ah, perfecto. Sí, eso es bueno. Qué bueno que hizo eso. Así es. Bueno, pues yo creo que voy a... Bueno, te dejo aquí, el cabello voy a estar. Sí. Dice, no amiga, muchas veces no descansan en paz. Ellos necesitan luz para trascender al eterno descanso. Pero necesitan ayuda. Fíjense que ese tema es muy, muy discutido acerca de que si los niños tienen ese pase directo a la hora de fallecer. Unos dicen que sí y otros dicen que por alguna extraña razón se quedan en ese mundo, material y en ese mundo espiritual. Se quedan en medio. Y están totalmente confundidos. Pero bueno, ya es un tema que pasa a otros temas. Recuerden que debemos de ser
tanto de mente abierta para estos temas. Ojalá que pronto venga este panteón de noche. Vamos a venir con todos los permisos, obviamente. No entramos sin permisos. Y pues bueno, chicos. Muchísimas gracias. Ahorita me va a liberar Mare. Me va a limpiar con agua bendita. Y con una loción que hay por ahí especial, un preparado. Porque sí me siento... Tengo los labios secos. No sé si se pueden ver. Ahí. Tengo los labios súper secos. Y bueno. Con estas tumbas antiguas. Yo les doy las gracias a cada uno de ustedes que subieron en esta transmisión. La verdad que no aguanto la espalda. Ahorita voy a... Me van a limpiar porque sí está... Está fuerte son. Voy a revisar el video. Voy a revisar el video para escuchar otra vez esos... Esos gritos de niños. Pero bueno. Vamos a tocar en una transmisión especial ese tema, ¿no? Ese tema de los niños que si realmente trascienden o tienen ese pase directo al otro mundo. Hola Sonia. No sé, Aida. No lo sé. Ahorita andamos buscando locaciones. Dice Mónica, cuando se murieron de forma inesperada quedan su alma en tierra. Necesitan trascender. De acuerdo. Así es, Yaris. Ahorita voy a tomar agua. Hola Yadira, ¿dónde andabas, eh? Luz María dice, con eso vas a tener la mejor liberación. Así es, Luz María. Sol Corey Rivadeneira dice, gracias y recupérate pronto, Alex. Así es, amiga, muchas gracias. Ya tengo que despedirme también porque ya van a cerrar acá el lugar. Así que ya nada más nos están esperando a nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan una bonita tarde y a ver qué hacemos más al rato. Dice, una cervecita y se relaja. Podría ser, ¿eh? Gracias, Byron Anderson, saludos. Fernández, gracias. Irma Sánchez, gracias. Saludos a cada uno. Bye, bye.